Es un gusto estar aquí en la inauguración de la segunda jornada por la eliminación y la prevención de la violencia de género. Eh, justo estaba platicando con Gaby de si no era la tercera actividad que tenemos, me decía que la primera no la llamamos de esta manera. En esta, eh, en, la, en la primera actividad que hicimos fue una jornada por la violencia, no, una jornada por la equidad. Sí, por la violencia sería muy grave, ¿verdad? Y tenemos, eh, lo hacemos en este mes de noviembre, porque el 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia de Género. De hecho, es un día que nos piden por ahí que el color naranja esté presente en nuestras actividades para poder recordar que en ese día reflexionemos sobre la importancia de este tema. Eh, aquí nosotros, como parte de la Comisión Local de Equidad de Género, nuestra diría, coordinadora ejecutiva, la maestra Gabriela Castellanos, ha eh, decidido eh, impartir una serie de actividades. Tenemos dos conferencias, una plática y tres talleres que van a atender este tema que cada día es más visible en nuestra comunidad universitaria pero también en el México que nos toca vivir. Eh, nosotros acabamos de vivir un, un, una actividad de manifestación por parte de alumnas universitarias que se dio allá en Ciudad Universitaria. Todas acabamos de conocer, todos conocimos este hecho. Y justo creo que es importante que sea desde la universidad desde las actividades, desde la razón, desde la multidisciplina, que es la característica de nuestra facultad, donde estos temas se vayan atendiendo y vayamos conociendo más para poder entender cómo podemos tratar de prevenir que exista violencia de género. Desde luego que cuando ésta ya existe, pues lo que tenemos que hacer, como dice la jornada, pues es eliminarla. Tendríamos que tener el, el proceso educativo desde esta facultad y desde toda la universidad para saber cómo podemos eliminar la violencia. Pero lo que creo que nos compete a todos es hablar de un proyecto de prevención y en eso estaríamos. El día de hoy le agradecemos la presencia a la maestra, si sí es sí. maestra, ¿verdad? Araceli García Rico que nos va a empezar con una conferencia magistral que ella ha titulado, y no sé si sea todavía el nombre, Violencia Digital de Género. Sí, maestra, pues le agradecemos mucho la presencia, pero sobre todo agradezco que haya alumnos interesados en el tema, porque vemos que sí lo estamos haciendo visible, pero cuando alguien que es experta en el tema viene a compartirnos su experiencia, es... Desde ahí, desde donde podemos aprender y conocer más. Entonces le agradecemos y le damos eh, la bienvenida a la maestra gracias, Araceli con un aplauso. Gracias. No sé si la vamos a dejar aquí sola, Gaby, o no sé la acompañamos está. aquí, no sé. Adelante. Adelante. Encantada de que estén más aquí más? presentes. Nada ah. más voy a zafar. Gracias. ¿eh? Sí. Sí, bueno, pues agradezco muchísimo a maestra Nora Goris Mayán, Secretaria General Académica y Presidenta de la Comisión de Equidad de Género por estas jornadas tan importantes. Asimismo, felicito a la maestra Gabriela Castellanos, porque sin duda el que estén aquí presentes es para visibilizar temas que saben que no solamente afectan a la comunidad universitaria, es a las mujeres del país. Y cuando hablamos de una comisión de equidad de género, de igualdad de género, incorpora hombres, solamente que en menor cantidad se atreven a, a ir a estas comisiones para poder llevar a cabo sus denuncias en virtud de discriminación, de alguna falta al tema marco que son los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos se incorpora el tema de la igualdad, la perspectiva de género, la no violencia, la no discriminación, la inclusión. Y todos estos temas que sabemos que son fundamentales en este México del siglo XXI, les agradezco muchísimo la invitación y además pues un orgullo estar aquí porque yo soy universitaria, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y además a quien voy a citar reiteradamente aquí en este tema de violencia digital que es poco analizada, es también al doctor Alberto Nava Garcés, extraordinario doctor en, en, en derecho penal y egresado de la UNAM. Así que bueno. Pues eh, eh, comencemos con este tema. Actualmente hay 70 millones de internautas en este país. Imagínense nada más, eh, todos y todas utilizamos un aparato de este y ya estamos conectados. Y además prácticamente todos tenemos. Y, y, y si no, ya nos conectamos al Internet. Por eso es muy importante visibilizar a lo que estamos expuestos y expuestas y tomar las previsiones necesarias, porque no es solamente que te lo regalen y que te incorpores y que ya estés en las redes y que en este momento sepas, en este momentito si nos informamos qué está pasando en Bolivia, qué pasa en Brasil, qué está sucediendo en Japón, en Islandia, con todos los avances en género. Lo importante es saber que adelante, adelante vamos comenzando, bienvenidas, bienvenidos. Exactamente. Del, acá hay lugares adelante, no vamos a hacer examen. Sí, <laughs> exactamente. Estamos muy a tiempo. Y bueno, finalmente hay que... Para quienes van llegando, les comentaba que hay 70 millones de internautas internautas, es esa conexión a la red que nos permite estar todas y todos en comunicación. que a partir de que nos incorporamos en estas tecnologías, también asumimos riesgos. es maravilloso estar viviendo esta etapa de interconectividad. la interconectividad llegó para quedarse. ya nada de que... no, no le voy a dar a mi hijita una ipad porque al rato no la saco de ahí. no, hay que dárselas, pero hay que enseñarles a navegar con seguridad. Hay que saber que ahorita el conocimiento es impresionante a través de las redes sociales y a través de la interconectividad de todos los sitios web, de todas las páginas que podamos encontrar ahí y los videos. Ahora muchas veces decimos, hay un gran autor, pero ya su obra está digital. ¿Cómo ha, se ha transformado la utilización de las redes sociales, del Internet y de la conectividad en estos tiempos que hemos visto, por ejemplo,? Para las que somos contemporáneas existía antes el rollo de la cámara, la Kodak. ¿Qué pasó? Ya absolutamente nadie maneja esos artefactos antiguos de ir a revelar. Todo, todo lo podemos tener a través de nuestros teléfonos inteligentes. Por ahí dicen, en los teléfonos inteligentes los smartphones mandan mensajes, mandan WhatsApp, navegan en redes sociales, hacen reservaciones. De hecho, ahora con Airbnb a poco no está tan bien como en jaca la industria de los hoteles. Con el tema de los taxis, los que transitaban normal o los de sitio, ahora cuántas manifestaciones no hemos visto, porque también por internet, por nuestro celular, podemos pedir cualquier servicio de transporte, aparentemente seguro, ¿verdad? Otro tema, sin duda, pues ha sido la música. ¿Quién gasta ahorita ya 200, 300 pesos por irse a comprar el último CD? Pues no, ya sabes que en Spotify o en otra plataforma digital musical. Bueno, sí, los coleccionistas, los melómanos, sí, eso sí, felicidades. Eh, al final ya la música la puedes bajar, es decir, se ha transformado y además es la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres estamos igual de informadas que los hombres. Ustedes seguramente a través de todas las jornadas informativas pues sabrán que las mujeres tardamos muchísimo tiempo en participar en la vida pública y en las decisiones de este país. ¿Alguien sabe cuándo se le concedió el voto a la mujer? ¿En qué año? En 1953. O sea, mi mamá iba naciendo. Cuando mi mamá nació mi abuela no podía votar, no podía salir, no podía eh, trabajar. Las mujeres vivíamos regidas por el monosílabo no. No puedes decidir con quién casarte, no puedes decidir qué ropa utilizar, no puedes, incluso todavía les decía, no puedes utilizar pantalones, no puedes ir a la escuela. Todos sabemos la anécdota, la historia de Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? Tuvo que transformarse prácticamente en hombre para acceder a los estudios y todo ello. Es decir, ahorita las mujeres es la primera vez que podemos conocer leyes conocer nuestros derechos, involucrarnos en grupos donde platicamos con muchas personas más sobre lo que nos acontece, grupos de estudio, workshop, todo el trabajo, es más las videoconferencias, ¿no? Aquí podríamos poner y la ponente ahí y todos, no chatear, sino estarla viendo, ¿no? Es decir, se han transformado nuestras relaciones. Pero pues yo los invito y las invito a que hagamos un viaje en el tiempo. ¿Cuáles fueron las primeras expresiones de la comunidad? Y sobre todo, porque hay que entender que la humanidad se rige totalmente por la comunicación. Adelante, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas a este viaje por el tiempo, un ratito, para ver quiénes ubican determinados. Ay, no debo hacerle para acá. Por fin, ¿para dónde es este? ¿Para arriba? Ahí. Ah, me, a ver, ¿me permites para ver si funciona este? Pues aunque, entonces, la siguiente, así a la antigüita, la siguiente. <laughs> A ver si la pasa. Bueno, las primeras expresiones de la humanidad, sin duda que es, como diría Aristóteles, el hombre es un son politicón, le faltó decir, y la mujer, pues sin duda fueron pergaminos, papiros, pinturas rupestres, y gracias a esa posibilidad en que se comunicaron, podríamos imaginar justamente cómo, cómo vivían cómo se desarrollaban, cómo era su vida social, política, económica, si es que se daba de alguna manera. La siguiente, por favor. Fue evolucionando sin duda, podemos encontrar todavía pieles de algunos animales en aquellos museos donde con tinta vegetal hacían su redacción, sus escritos, sus investigaciones sobre astronomía, sobre arqueología, sobre los fenómenos naturales. Y de ahí ya fueron detectando ciertas posibilidades de cómo trabajar en comunidad, la que sigue. Los inventos que revolucionaron la comunicación y la vida diaria. Bueno, pues la que sigue, por favor. Pues ahí está la imprenta, que fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque permitió producir en serie todo el conocimiento y con eso poderlo transmitir no solamente a una pequeña comunidad, sino a estados, a países, y con ello vinieron una serie de revoluciones muy importantes que transformaron la comunicación, la industria, la tecnología. Y sobre todo permitió estar muy comunicados en aquel entonces. Para los que van llegando, les digo que es el viaje en el tiempo, ¿no? Porque finalmente, de ahí surgen muchas de las maneras en que se interactuó la, la, la humanidad para llegar hasta este siglo XXI, donde pues todas y todos somos testigos de los avances científicos y tecnológicos que tenemos impresionantes. Incluso han escuchado de que ahora se hacen operaciones de corazón con un robot y está la precisión que ya todo es exitoso, se pueden hacer operaciones gracias a esas cámaras y a todo el conocimiento vía eh, intravientre para poder ayudar a las y los niños que vienen con alguna mal, malformación congénita, imagínense eso en los tiempos pues de que apenas surgió la imprenta pues era inconcebible. La que sigue… La bombilla eléctrica fue fundamental, ya no tenían que utilizar todo lo que eran las velas. Imagínense ustedes estudiar ahora que en dos semanas tienen sus, sus exámenes, estar viendo cómo vas a mantener el fuego, cómo vas a poder, y además cómo se lastimaba la vista, cómo contaminaba además, porque pues fue una serie de experimentos que fueron transformando nuestras relaciones. La que sigue. Les comento que esta presentación estaba en pres y era más dinámica y salían los flashazos, ¿verdad? Pero ahorita vamos para que nos imaginemos cómo era antes, ¿no? <laughs> nos estamos situando. El televisor, bueno, pues yo creo que algunos en sus casas todavía tendrán alguno de recuerdo, es florero, puede ser algo donde orgullosamente las familias dicen, este fue el primer televisor. ¿Y qué es lo primero que dicen los abuelos, los bisabuelos? Y ahí vimos la llegada del hombre a la luna, ¿no? Eh, cuando platica José Hernández, el astronauta México-Norteamericano de su visita, a, de, de, de su primer vuelo espacial, dice, creo que yo tuve el gran amor por ser astronauta cuando yo era el menor de siete hermanos y había una tele de bulbos y entonces había que agarrar la antena y hacer conexión porque si no se movía toda la imagen y pues mi papá me puso a mí a que yo fuera el que hiciera la conexión. Y de ahí no me perdí detalle de la llegada del hombre a la luna, entonces dije, yo quiero ser astronauta. Once veces lo rechazaron, once veces lo volvió a intentar y ahora es un hombre que hizo historia. Y pues orgullosamente michoacano y ya con nacionalidad norteamericana. La que sigue, por favor. Eh, bueno, sin duda. La máquina de escribir, esa sí todavía nos tocó. Había talleres de taquimecanografía, era cómo escribir rápido con ciertos eh, diagramas, con ciertos símbolos. Eh, ¿Quién no recuerda que los limpiatipos y cómo se le corría el carrete? Y esa sí, sin duda, al menos una Olivetti se han de tener por ahí en, en el cuarto, de, en la bodega. Los primeros teléfonos, los cassettes, los CDs, o sea, cómo fue evolucionando desde aquellos papiros, desde aquellas pinturas rupestres hechas con materiales vegetales, hasta el avance principalmente pues, de potencias en la comunicación como Alemania, como Japón, como China, que día a día, en lo que estamos platicando ahorita, ya inventaron otro nanotransmisor que seguramente compraremos en unos cinco años en México para algo, ¿no? La que sigue. La era de la interconectividad y de las redes sociales. La que sigue, por favor. Bueno, pues llegamos a esta etapa en la que no solamente se inventó el Internet y las computadoras y todos los eh, dispositivos móviles con una gran facilidad de poder acceder a ellos. Eh, lo importante aquí es que además ha generado una nueva manera de interrelacionarnos. Existen dos tipos de públicos para todo ello. Los nativos digitales. ¿Quiénes creen que sean los nativos digitales? Pues prácticamente yo creo esta generación. ¿Por qué? Porque desde que nacen ya crecen manejando dispositivos. Es más, nos enseñan a las y los que somos migrantes digitales. Nosotros no sabíamos, en nuestros tiempos había todo lo que les mostré, había fax, había el modem, había las máquinas de escribir, los primeros grandes computadoras, que ni siquiera existía el mouse, era directito como lo tenías que ir cambiando. Entonces, los que somos migrantes digitales, sí tenemos que leer instructivos. Y si no los leemos, sí les tenemos que preguntar a ustedes, los nativos digitales. ¿Cómo entro? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo genero esto? ¿Cómo y seguramente muchas en sus familias les preguntan. Es más, bien de decir, no, ya hasta tu sobrino de siete años le sabe. ¿Cómo no? Y, y ya saben navegar, ¿no? Los chiquititos, bueno, ni se diga. Eh, a, a, al involucrarse todo este tema de las redes sociales, encontramos que ya ahora no es necesario que nos veamos físicamente para interactuar. Generalmente las personas podían llegar a tener diez amigos de toda la vida, pero ahora con estas nuevas dinámicas podremos llegar a tener mil, dos mil, y luego los likes los consideramos como si fuera una amistad la que nos los está agregando. Y es más, ahora también la autoestima de las personas se basa mucho en la presencia en redes sociales. Y es más popular no el que saca diez en el aula, sino la persona que logró viralizar un video, un blog, eh, cualquier tema. Creo que eh, ya en ocasiones son más conocidos los bloggers, los youtubers, los influencers que incluso, como les decía, pues los grandes autores de libros con incidencia en América Latina o en el mundo. A ese grado hemos llegado. Llama la atención de que pues algún influencer o algo así tiene diez millones de seguidores. Y pues un gran autor editado por Porrúa apenas vende 300 libros al mes, pero bueno, no lo criticamos, sabemos que así son estas nuevas dinámicas y es más famoso quien sube un video previo en redes que quien está haciendo toda una gira como la hacían en la, a la antigüita muchas y muchos de, de los artistas, me voy a plantear en ese tema. Hay redes sociales pero luego no sabemos bien cómo utilizarlas, al inicio, por ejemplo, yo, no migrante, cuando apenas empecé a utilizar el Facebook, pues me llegaban invitaciones y yo ponía sí, 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 sí. Y luego veía una foto de, de alguien muy agradable. Ah, pues no, claro que sí. Eh, y este, ¿no? Pues quién sabe, yo creo que es el antes no decía, por ejemplo, es amistad de tal o tiene seis amigos en común. Antes no venía eso. Y le dábamos like a todo. Y como estaba la época de las redes sociales, decíamos, no, pues subo ahorita mi viaje subo que fui a no sé dónde, que platiqué no sé qué. A poco no, todo, al inicio todo el mundo subía fotos del restaurante y la comida. Digo, hasta la fecha, pero ya le fue bajando. Qué deliciosas crepas, no sé qué, hechas a la no sé cuánto. En fin, todo el mundo estaba atento y le daba seguimiento. Yo me acuerdo mucho Katia de Artigues en Twitter. Katia de es una periodista y de repente ponía a y todo el mundo le empezaba a poner salud, salud, salud. Sus mil seguidores en Twitter le ponían salud, 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 salud. O sea, la verdad era tremendo. Pero fue por la emoción de que nos podíamos comunicar más allá de. Pero atreverse a estar en redes sociales es, imagínense nada más, estar como en medio del estadio azteca, lleno, y que todo el mundo te observa. Tú podrás decir, qué bueno que bajé 10 kilos en tres meses y me siento divina. Pues no, va a haber un buen de gente que te va a poner, no es cierto, yo te veo igual, pero ¿cómo crees? O sea, o al contrario, sí son ejemplos de, de que la verdad es que todo mundo te observa y si no fuiste cuidadosa o cuidadoso en dar de alta solamente a tus amistades, pues que creen, la mitad de tus seguidores pueden ser criminales digitales, criminales, depredadores sexuales y hay estudios muy interesantes. De que ya hay delitos que forman parte de nuestro marco jurídico, que ya se tipifican, pero la diferencia, ¿cuál es? Los actos comisivos a través de las redes sociales, pero ahorita vamos a hablar de eso. La que sigue, por favor. Ahora pareciera que para poder navegar o intercomunicarnos, quizá para ustedes, por supuesto, es el pan de cada día. Pero ya debemos crear un glosario para los que no, para los que somos migrantes digitales sobre términos de la red y yo puse algunos el hashtag ¿Quién sabe qué es el hashtag? Ajá, exactamente, ah, la etiqueta, muy bien. El trending topic. Exactamente, el trending topic. ¿De qué, de qué red social? Exactamente. Fake news, ¿qué es una fake news? Pero muchas veces nos vamos con la finta nada más porque medio le pusieron el encabezado del color del periódico serio y ya estamos compartiendo cosas que nada que ver. Inbox, en corto, ¿no? Ahora sí que mandan un inbox, ¿ok? El, los algoritmos. Ya te dicen, no, no ponga, cámbiale cada mes tu clave a tus redes sociales y a tu mail. Pero aparte agrega algoritmos porque es muy fácil de que te lo hackeen. Tienes que poner sí tus letras normales, pero debes agregar mayúsculas, debes agregar símbolos, etcétera. Es un ejemplo de los algoritmos, porque sin duda es todo un tema de programación. Y para nosotros ya se traduce así como nada más la punta del iceberg, ah sí, pues es que debo tener como seguridad en mis redes. Las TICs. La, Exactamente, las nuevas tecnologías. Bueno, ya no son tan nuevas. Postear. Arrobar. Ajá, cuando quieres que alguien en particular se entere de algún tema. Gané el Premio Nacional Jurídico. Arroba y pones a la Secretaria de Gobernación, que es una gran jurista, ¿no? A ver que sepa. A mi director, a mi rector. Los arrobas, o sea, pones ahí su nombre. Eh, sin duda la selfie, bueno, es allá todos, todas y todos la dominamos, la aplicamos, etcétera. Los followers, son todos los seguidores, pero aparte a las personas les importa mucho. Y entonces a veces no le miden sobre qué cosas suben, con qué lenguaje, o en muchas ocasiones lo sabemos con y sin ropa o con ropa sugerente, así de plano. Y de ahí pues se dan ciertas conductas que ahorita vamos a ver. El, el bot. Exactamente. Y que incide ¿no? en determinados temas en las redes sociales. El Bitcoin, economistas, que escuché que había por aquí, exactamente, que dicen que vamos a llegar a la etapa en la que no, no usemos dinero en efectivo, ya todo sea a través de Bitcoin o de otras maneras de hacer los pagos a través de tarjetas de crédito o tarjetas específicas que con ciertas claves pues podamos eh, pagar los servicios. El influencer. Pues bueno, ya lo habíamos platicado y casi todos son anglicismos porque las tendencias se dan en otros países. El influencer es aquella persona que si lo dijo muy bien, muy chistoso, muy espontáneo, muy libre, muy atractivo, no, pues ya se vuelve trending topic, ¿no? Y se vuelve viral y todo el mundo trata de imitarla o imitarlo, así sea la rama en la que se está desenvolviendo. Eh, los blogueros. exactamente un bloguero pues es esa persona, un influencer que puede estar haciendo sus videos constantemente y los va subiendo y cada martes y todo el mundo ya está esperando qué sigue, qué sigue y ahora qué más y los martes, a mí me llama la atención que ahora en temas de música infantil por ejemplo, los que son exitosamente conocidos son los polinesios y yo no sabía de eso hasta que de repente empezaron a hablar las niñas de cuarto y quinto de primaria sobre los polinesios y sé que son más famosos ya prácticamente que el Chavo del Ocho en toda América Latina, que vaya que querían mucho al chavo del ocho a Chespirito en toda América Latina. Entonces es impresionante tener una serie de giras que bueno, pues los que son eh, cantantes profesionales ya quisieran. Es impresionante. Eh, y, y que además todos los blogueros y los influencers dicen cero producción en mis videos. Lo que queremos es que sea lo más natural, hablarle de tú a tú a la persona. Y a veces pues, se van hasta el extremo de decir todo tipo de groserías y de temas con tal de atraer. Y para todo hay público, están de acuerdo. Somos 100 millones de mexicanas y mexicanos en este país, 70 millones de internautas, entonces para todo hay público. Lo importante es saber llegar y hacerlo para lo positivo. El, los emojis, los memes, los smartphones, volverse viral, estoquear. ¿Alguien sabe qué es estoquear? Estoquear es como estar siguiendo y acosando a la persona. ¿Qué hace mi ex? ¿O qué hace la que me cae mal? ¿O qué hace el ex esposo de mi mamá? O sea, es, estás ahí, ¿no? El challenge son los retos. Los challenge ahora también hay unos retos ridiculísimos. Ojalá fuera para lo bueno. ¿Quién logró generar un protocolo de atención a la violencia y que todo el mundo dijera, wow, ese ha sido un gran reto y lo hicimos en dos meses, los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la FESA Catlán, y le ganamos a los de la UNAMA, a los de la Libre de Derecho? O sea, esos serían retos súper inteligentes. Pero no, hay retos tan extremos como quitarse la vida, como consumir drogas cómo salir desnudos, o sea, el más like que yo vi pues, es como tirarse agua encima fría, helada, y había otros muy burdos como este, echarse las cubetas de agua caliente y que llevó al hospital y gravísimos, con quemaduras casi de cuarto grado, a varias niñas en otros países. Las cookies, los multitask, en fin, son términos que yo les aseguro, que si están sentadas y sentados, quienes no somos, para no decirnos viejos, sí, viejos, ¿verdad? quienes no somos nativos digitales, y estamos en una cena, y a un lado tienes a un joven o a una joven, a un adolescente, y dice, está platicando con su hermana o hermano, y le dice, estoy muy preocupada, pero ¿por qué? Es que ya el, el video se volvió, eh, lo, sub, lo arrobaron, se volvió trending Topic, ahora me están estoqueando. Y, la verdad, y, y, y lo mandó el que era mi crush porque yo se lo mandé, está publicando mis nudes o mis fotos, mi pack y pues los abuelos, abuelas, abuelas, si deja las clases de computación, si sí les está yendo bien, qué padre donde las estoy mandando. No, está hablando de una situación donde la joven está muy preocupada porque sus fotos íntimas ya son… De, de, del tema general y está muy preocupada, o sea, todavía dijera no, bueno, ya tengo diez mil seguidores, se me hace que eso me dedico, pero no, el tema es que está platicando, está preocupada y las y los adultos no le entienden. Además, en estos tiempos, ya sea la tía, la abuela, eh, 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 todos, tal vez excepto papá y mamá, porque tienen que trabajar, están pendientes de las y los alumnos. Ustedes ya tienen una edad donde hay criterio. Pero imagínense, ahorita, eh, el, el, de acuerdo a la Asociación Mexicana de la Utilización del Internet, se ha incrementado en un 38% que niñas y niños de 6 años a 17 utilicen las redes sociales y sin supervisión, de 6 a, 10, a 17. Entonces, si eso le pasa a un niño o niña de 7 años y utiliza este lenguaje... Pues por supuesto que nadie va a detectar su tía, por mucho que la adore, su nana, la hermana mayor, etcétera, no va a entender que está sufriendo, no va a entender que está en riesgo, no va a entender que eso que está pasando puede ser un delito, que es la pornografía digital, y no va a entender al grado de que le va a causar una depresión muy severa y se va a aislar, y de ahí vienen muchas de las conductas que generan problemas muy fuertes, emocionales, sociales, pero más aún jurídicos, y donde debe entrar la rama del derecho penal de criminología para darle seguimiento. Pero, además, debe ser, siempre lo he dicho, y por eso con Gaby hicimos la reflexión, sí los riesgos y retos de redes sociales, pero cómo nos afectan a las mujeres, porque principalmente es donde captan a las mujeres para todo tipo de conductas tremendamente peligrosas. La que sigue, por favor. Ya me gustó este, pero no funciona. <laughs> Ahí vienen unos videos, seguro no, no creo que abran, pero la que sigue se los voy a dejar de todos modos. Entremos en materia de algunas de las conductas: eh, grooming, sexting y cyberbullying. ¿Qué es el grooming? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el sexting sí que se relaciona mucho con las nuts, con las PAC, etcétera. Y el ciberbullying, pues bueno, pues es también el acoso a través de las redes. No solamente, hay que entender que no solamente los riesgos en las redes sociales le afecta a la juventud o nos afectan a las mujeres. También puede haber, hay tres tipos de criminales en las redes sociales. Los que utilizan las redes sociales para captar, encontrar, localizar a sus víctimas. Dos los que utilizan, los criminales que utilizan las redes sociales o toda la, el Internet para tener datos financieros, de distribución, nombres, listas, direcciones, etc. Y otros más que utilizan las, el Internet para generar el que se llama phishing o farming, que es como captar falsamente a personas, ejemplo, los que tenemos cuentas en el banco y te llega, Banamex te pide que actualices tus datos y, ay, sin fijarte, te metes al link. ¿Y cuál? Estás dando totalmente la información a esos criminales para que dispongan de tu clave, de tu homoclave, de tu clave secreta, de tu NIP, de todo y te defraudan, te dejan en ceros. O si no, hacen compra, compras a tu nombre y ya de esa manera pues están cometiendo un gran fraude a través de las redes sociales. ¿Qué más puede pasar? La trata, el secuestro, la violación, el acoso y el hostigamiento sexual, el doxing, la pornografía y el feminicidio. ¿Qué es el doxing? Les voy a poner así un ejemplo. Hace casi un año tomó protesta el presidente actual Andrés Manuel López Obrador y atrás de él había un cadete siempre está el ejército eh, protegiéndolo. El cadete se le hizo guapo a muchas mujeres, también a algunos hombres. Pero el tema es que se metieron a sus redes sociales, o sea, el chavo ni lo sabía y de repente alguien subió. El cadete se llama Juan Flores. Juan Flores, Juan Flores, Juan Flores. De repente el cadete, de tener mil seguidores, se le saturó su red, llegó al límite. Pero aparte le empezaron a mandar cantidad de mensajes y empezaron a bajar sus fotos y empezaron a hacer memes con él y ya ponía la chava la foto o el chavo etcétera y luego decían el cadete no salió ni tan cadete porque salía en una foto con jóvenes o sea empezaron a bullearlo sin que él diera permiso es el, es el doxing interferir en la intimidad de una persona de sus redes sociales y cualquiera estamos sujetos a ello y no sabemos que es una conducta que se puede sancionar. La que sigue, bueno, y por supuesto pornografía y feminicidio, que ahorita veremos esos temas. Los riesgos, pues ya les decía yo, fraude, aislamiento, para las personas que sufren ciberbullying, acoso, hostigamiento, doxing, etcétera, Pues, ¿qué es lo primero que pasa? El aislamiento, desórdenes alimenticios, adicciones, deserción escolar. ¿Por qué? Porque al rato todo mundo ya conoce tu vida. Anteriormente, maestras, maestros, el tema era de que sabían que había un tema de bullying y mandaban llamar a las personas implicadas y trataban de llegar a una negociación, a un acuerdo, a que se pidieran disculpas, a que firmaran un convenio de no agresión, etc. Pero a través de redes sociales existe la extraterritorialidad. Nadie puede controlar el alcance que puede llegar a tener este tema. Yo he leído muchos artículos de mujeres que dicen: de repente yo ya era un meme y todo el mundo se reía de mí. Sobre todo de una mujer que, que, que no era muy agraciada físicamente, muy delgada, casi tipo anorexia. Dice: es que ellos no saben que mi rostro luce así, justamente porque tengo un problema metabólico y ya era un meme en el que todo el mundo ponía cuando pienso que me va mal veo a esta mujer y sé que no me puede ir peor y ya corría el meme por todos lados es una joven de venezuela y decía yo me quería morir porque de plano mi cara y en lo peor de, de, de la sociedad todo mundo se reía de mí y fue del dominio público y había millones de seguidores riéndose o sea es impresionante entonces Sí trae efectos. Y como diría un comercial ahora muy interesante que dice, hay que aprender a escuchar los silencios. Hay que tener comunicación asertiva. Si ustedes, estudiantes de la FESA Catlán, con criterio, con conocimiento, además futuros abogados, pedagogos, internacionalistas, economistas, pero tienen a sus hermanas, a sus hijas, a sus hijos. Aprendan, ayúdenles a que aprendan a navegar en redes, a que le pongan todas las medidas de seguridad. Luego en Facebook nadie sabe dónde entrar a las medidas de privacidad y es súper fácil y puedes solamente agregar a tus amistades o puedes bloquear a los que te hacen daño, pero nadie lo hace porque pues dicen, Ay, no, es mi comunidad, pero no, puede haber una usurpación de identidad y esa persona con la foto de tu maestra. Te manda invitación y dices, ah, sí, es mi, mi maestra del semestre anterior, la acepto. ¿Y cuál? Pues la verdad es un criminal y algo puede pasar. El bajo rendimiento escolar, la depresión, el suicidio, el homicidio y el feminicidio. ¿Ustedes saben que la alcaldía de Milpa Alta es la alcaldía con más suicidios entre la juventud? Bueno, pues estos datos los da justamente la fiscalía pero en razón del suicidio que da por depresión, que deriva de todo el ciberbullying que le están haciendo. Y que evidentemente Milpalta, que es una alcaldía todavía rural, semirural y muy poquito urbana, sus padres, sus madres no saben cómo atender el tema. Y no hay la confianza para acercarse a decirle, es que mandé una foto equivocada y ahora ya es del dominio público y, 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 y me siento muy mal. Entonces... Milpalta, lamentablemente, es una de las alcaldías con mayor estadística en suicidio entre la juventud, justamente por el ciberbullying. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Gracias. Eh, aquí el tema es ajá, cómo evitar esto, eh, entrando en materia de cómo protegernos. Primero seamos muy conscientes de que si existen grandes beneficios de la interconectividad, también existen gravísimos retos y riesgos. ¿Cómo evitarlo? Pues sin duda hay que guardar las fotos o mensajes ofensivos o las amenazas de las personas que te lo hayan enviado. Puedes hacer capturas de pantalla, screenshot, ¿no? Le dicen. Pero además, porque anteriormente en el tema penal no se aceptaban videos o fotos como prueba plena. Actualmente ya se aceptan videos siempre y cuando no sean editados. Bienvenida, Daniela. <laughs> Hola. Eh, evitar, mandar, alertarlos sobre los retos de moda. Eh, PAC, La Ballena Azul, Sent Nuts. O sea, eh, yo, yo tenía un maestro en la Facultad de Derecho. ¿Cómo vamos a tiempo, todo En, no. en la Facultad de Derecho, el maestro Julián Huitrón Fuentevilla, de Derecho Civil, y él decía. El contrato matrimonial debería ser eh, renovado cada dos años, dice, porque se casan súper enamorados y al rato terminan eh, peleándose por todo, por los bienes, por la propiedad, por el carro, por los hijos, por absolutamente todo. Entonces acá hay que ser muy conscientes de que el amor no puede ser, no puede ser para siempre en ocasiones y que si tú ahora la prueba de amor que te piden es mándame tu foto desnuda, no lo hagas. Tómate video cuando están teniendo relaciones sexuales, no lo hagas. O si lo haces, tú mantén esa información. El celular, ¿saben qué es? El celular es al humano, lo que la caja negra es a los aviones. Absolutamente todo está en la nube. Y hay personas como los que nos dedicamos a los temas jurídicos, que se dedican a los temas cibernéticos, a la programación y a entrar a absolutamente a todos los sistemas de programación. Entonces, cuando les dicen, necesito saber toda la vida de, 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 de Juana, pues se meten a investigar absolutamente todo, sus mensajes se quedan grabados ahí, sus conversaciones, sus fotos, aunque las hayan borrado. Esa es una realidad. Entonces, hay que ser muy conscientes de qué información si quieres que esté ahí contenida. Y si vas a mandar eh, fotos o algo, pues que sea de veras con la seguridad y además con el entendimiento de que algo pudiera pasar, guardar fotos o mensajes ofensivos, haya ah, reportar las páginas o sitios web engañosos, existe también la policía cibernética, hay muchas maneras a donde se puede asistir para que hagan su denuncia. Si van a una fiscalía, perfecto, pero también de ahí se debe derivar a la policía cibernética. Y ellos van a investigar cuál, es, cuál fue el CPU donde se hizo, dónde fue, el, en fin, todos los términos eh, programáticos que son necesarios, incluso a veces la mandan a Estados Unidos para que allá se investigue. El, una, un gran porcentaje de feminicidios se da entre, la, entre las jóvenes. ¿Y saben cómo las enganchan? Pues a través de las redes sociales. ¿Y por qué no hay manera de, 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 de prevenirlo? Pues porque pareciera que es un amigo que después se volvió su galán. ¿Y qué hace? Se cita a solas. Entonces nadie absolutamente tenía como la, la, la idea de que iba a haber, o que, de que había peligro en su vida, de que había riesgos. Entonces, ¿qué hacen? Investigar un feminicidio con perspectiva de género es, lo primero, guardar la cadena de custodia. Y en esa cadena de custodia viene implícito el cuidado o seguimiento a las redes. Cuando los padres dicen o las mamás, es que yo no tengo su contraseña. No, no importa, usted deme el nombre y la policía cibernética le va a entrar. Y ahí es donde empiezan a determinar sus pláticas en el Messenger, sus pláticas en el WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social de donde se haya generado la comunicación con el presunto feminicida. ¿La que sigue, por favor? Hay que tener una gran comunicación, hay que, dirían por ahí, regresar a lo anterior, la comunicación directa, hablada, platicada, mirarse y escucharse, para que con eso podamos entender cuál es, cómo es la situación emocional y qué problemas están viviendo las personas. Hay que ser más exigentes con nosotros mismos, de veras, utilicen todas las medidas de privacidad de sus redes sociales. No le entran a, a, a retos innecesarios. Aceptar a nuestras redes sociales personas conocidas, es, eh, dominar las medidas de seguridad. No platicarle en nuestra vida a desconocidos ni activar la webcam para temas que les manden pedir. Porque al final, eh, el grooming, que ahorita vamos a entrar a ese tema, lo que quieren son tus fotos, son tus fotos o videos de connotación sexual para hacerlas virales, ya sea en un territorio determinado o a nivel internacional. Las redes de los depredadores sexuales son muy grandes. Incluso había algunos servidores en la India que eran los que dotaban de fotos de pornografía infantil absolutamente a toda Europa. Fue un tema muy conocido. Eh, no platicarle en nuestra vida a desconocidos. O sea, sabemos que en estos tiempos ya socializamos más y sentimos más confianza con personas que conocemos en la red. Y repito también, no solamente es para los jóvenes, adultos mayores. Personas adultas, como de mi edad, personas que ya se divorciaron y quieren reiniciar una nueva relación, ¿a poco no hay portales o los han escuchado como el Tinder, donde ellos pagan incluso una cuota por darse de alta y ahí conocer personas con fines amorosos? Se vale, ¿no? Se vale que, que le intenten, pero la verdad es que también se arriesgan. Apenas en Polanco hubo un caso de unas mujeres que contactaron eh, galanes en Tinder, los citaron en Polanco en un bar y al salir, pues lo más fácil que ya venían con algún, alguna cantidad de alcohol, pues les pusieron las gotitas, eh, la idea era robarles pero la verdad es que se les pasó las gotas y murieron y de ahí que hicieron, pues la policía cibernética rastreó que fueron contactados a esos jóvenes a través de Tinder, la red social para generar relaciones amorosas. Y como ven, a cualquiera le pudiera pasar. Eh, reportar páginas, eso ya, generar protocolos de seguridad en la familia. Cuando por alguna razón no lleguen, vayan a llegar tarde o más bien estén en peligro, si tú te llamas Claudia, que tu mamá sepa que cuando le digas, mamá, soy Verónica, es que estás en peligro. Con esa simple palabra. Porque si te secuestraron en un taxi, si hubo secuestro express, si hubo un secuestro, si te están pidiendo rescate, lo que sea, tú ya le vas a decir tan solo con esa palabra, mamá, porque seguro te están amenazando a que le llames, porque quieren un dinero a cambio. Mamá, eh, so, soy, y le dices el nombre o la palabra clave. Estoy en el parque o no salí, o sea, me perdió el libro, lo que sea, pero generen protocolos de seguridad, saber con quién comunicarse. Hay algunas apps en las cuales das de alta a tres personas de confianza. Si algo te pasa, la aprietas, si es que lo logras, por supuesto, porque pues, en esta ciudad tan violenta y, y este, en este país más bien, y, y lo aprietas e inmediatamente se le manda a las tres personas que diste de alta tu ubicación y, y sobre todo que, que estás en emergencia. O sea, sí hay que investigarle para estar protegidos. Eh, renovar los antivirus, sin duda eso es importantísimo eh, no contestar llamadas o correos electrónicos, así vengan con logos conocidos de instituciones académicas, policiales, etcétera, eh, conocer filtros de páginas para bloquear sitios no adecuados para determinadas edades, porque sí sinceramente también los controles parentales son importantes, la que sigue. Eh, recientemente, bueno, les platico el grooming que es, eh, antes de entrar a Ley Olimpia. El grooming es cuando tú utilizas una red social, te estás comunicando pues de la manera más transparente y dices, sí, soy Araceli García Rico, eh, tengo 15 años y te contactas con alguien que aparentemente también tiene unos 16, 15 años que conociste en redes genera tu confianza, se sabe tu vida, encuentra la manera de generar toda la empatía posible en lo familiar, en lo escolar, en tus tristezas, en tus emociones, etcétera, y, y va conociendo tu vida. Pero después genera tanta confianza que te pide que mandes ciertas fotos o que mandes pues determina, sobre todo fotos o videos de connotación sexual. Cuando ya estás super enganchada la, la persona, la joven o el joven, pues entonces empiezan a pedirte más cosas. Oye, yo sé que tu papá, porque ya me contaste, tiene un dinero, unos dólares ahorrados, sal y déjalos en tal lugar, yo voy por ellos. No, no lo voy a hacer, dice la joven, porque pues finalmente le estoy robando a mi familia. Pues lo vas a hacer porque yo sé que tu papá tiene tal mail y le voy a mandar ahorita las fotos o el video que tú me mandaste. Y así enganchan a las personas. Y les estoy diciendo algo muy sencillo, pero luego puede volverse trata de personas, trata con fines sexuales, trata con fines laborales, trata con fines de mendicidad, trata con fines de que te quiten los órganos, trata con fines de renta de vientre. Ya saben que la trata pues, se configura y tiene distintas connotaciones, no solo lo sexual. Entonces. El roaming es esa usurpación de identidad con fines de depredación sexual. El tema es muy delicado. Se está pensando en que ya se tipifique, que entre en nuestro Código Penal Nacional. Como ustedes saben, ahorita están en la construcción de un, un código único, porque donde puede ser el feminicidio catalogado como grave en alguna entidad federativa, en otra es delito grave delito pero no grave entonces al final es punible pero de distinta manera eh, lo más importante es ser conscientes de cómo utilizan las redes las mujeres no sé si ya han visto la película las elegidas para fines de trata casi siempre casi siempre las enamoran a través de las redes sociales es un tipo grooming y con eso ella está aceptando absolutamente todo, hasta dejar su familia, agarrar sus cosas, quedarse de ver con el fulano que conoció en redes e irse a vivir con él. Se va a vivir con él y estas redes trabajan de la siguiente manera. Él puede hasta presentarles a su familia, a su entorno social aparentemente, llevarla a vivir a un departamento. No pasa ni un mes cuando ya le está o de manera ya sea razonable, estarla convenciendo de, oye, me quedé ya sin dinero para pagar la renta. Y además están en la plenitud del amor. Me están persiguiendo porque tengo unas deudas. El pretexto que sea, y le dice, y la única manera es que me dice el señor aquí del bar de la esquina, que están buscando ahorita una joven que quiera prestar sus servicios sexuales. Me da mucha pena, muchísima, pero ayúdame por el amor que me tienes. Y pues la joven, pues sí, por supuesto, se asusta, lo piensa. Muchas dicen, sí, claro, yo te ayudo, este, pero estás seguro de lo que me estás pidiendo. En fin, esta película de las elegidas es una de las más claras. Está en Netflix si la quieren ver. Eh, más bien como futuras abogadas y abogados, creo que sí la tienen que ver. Entonces, el tema es que ya sea voluntariamente, y ella no sabe, ya piensa que va a ser un día, dos días, lo que sea, y no, se las llevan a estos lugares donde tienen relaciones sexuales mínimo, mínimo al día con 30 personas, donde para evitar el dolor y todo lo que genera este tema, les dan drogas, las tienen totalmente eh, eh, co co como casi un robot, que las utilicen y las dejan, las utilizan, las dejan, las utilizan, las dejan. Para que ellas logren escaparse es súper difícil, porque al saberse toda su vida tienen amenazada a su familia. Y esto es real, ¿eh? Para otro tema que, que las sin duda las captan, las enganchan, porque la trata pues trae sus medios comisivos que es el enganche, la captura, el transporte, porque también es. ¿Ustedes han escuchado hablar de Tlaxcala? que hay un municipio tenancingo que dicen por ahí que es la tierra de la de, de, de la trata de personas. En este municipio de Tenancingo. Eh, para los niños es aspiracional ser padrote y para las jóvenes es un terror crecer porque saben que sus familias se van a tener que ver involucradas de alguna manera y lo que buscan es escapar de este municipio, este municipio que lamentablemente genera muchísimas víctimas de trata a nivel nacional e internacional. Y no se ha podido detener por los grandes intereses económicos que hay ahí. Es impresionante, todo el mundo lo sabemos, y algo pasa para que ya haya algo que desarticule pues este tema social, ¿no? Como, como pudiera hacerlo la violencia contra las mujeres. Hay que deconstruir la mentalidad de mujeres y de hombres para tener una convivencia más en paz. Pero bueno, a partir del grooming y de ciberbullying y muchas conductas que se llegan a dar en las redes sociales. También eh, hubo una, un caso emblemático de Olimpia. Olimpia Melocruz acaba de cumplir 18 años. Ahí dice, aceptó ser grabada en la intimidad sin saber que el video sería distribuido de manera viral. Eh, por lo que la chica fue sumamente acosada. Y esto fue apenas hace dos años, cuando fue acosada. Ella entró en todos los supuestos que les planteé hace rato. Era de un municipio, eh, de repente su foto, eh, su video teniendo relaciones sexuales se volvió viral, le dio mucha pena con su familia, mucha pena con la comunidad, pero pues aparte la comunidad era totalmente fría con ella y se burlaban y decía, pues era la gordibuena de mi municipio. Después me volví la gordibuena. Ah, fue en Tulancingo. Y después se volvió la gordibuena de Puebla, porque siguió creciendo, les digo que no hay territorialidad en el tema del Internet. Y al rato ya era la gordibuena de México, y entonces le entró tal depresión que cuatro veces intentó suicidarse. Pero afortunadamente su mamá, su familia, su red familiar la entendió y le dijeron, lo que te pasó le puede suceder a cualquiera. Todos tienen relaciones sexuales solamente que tú permitiste que te grabaran. Pero te vamos a ayudar y vamos a contratar abogadas y abogados que te ayuden a salir de esto y que ya sabemos quién lo distribuyó y que haya una sanción contra él. Y evidentemente se encontraron todas las lagunas en la ley porque todavía no hay eh, hay tantas lagunas que todavía ni siquiera se atiende con perspectiva de género la investigación de delitos informáticos y delitos en redes, pues sí, delitos informáticos. Entonces, eh, lograron concientizar de tal manera al Congreso de Puebla que se legisló. Y entonces, cualquier video que se distribuya sin tu autorización se vuelve totalmente pornografía digital y se tipifica. Y ya se logró, allá ah, no se ve en los estados, a, a ver si le puede bajar un poquito más. Bueno, aquí eh, la ley Olimpia, ahí está. En Coahuila, siete años, en Guanajuato, cuatro años, en Veracruz, ocho años, en Querétaro, seis años, Puebla, seis años, Chiapas, seis años, Baja California Sur, siete años. Como ven, en Ciudad de México, me faltó ahí una de, y Oaxaca, está congelada, todavía no pasa, porque luego dicen, no, es que esto va a traer muchas implicaciones, pues si ella quiso, y ahí entra la revictimización a las mujeres. Recordemos que cuando las mujeres... Una mamá va a denunciar que su hija no llegó a casa, ¿qué es lo primero que le llegan a preguntar? Y mal hecho, los del Ministerio Público. ¿Cómo que no llegó su hija? No, no llegó y ella siempre llega, ella siempre me avisa. ¿Qué edad tiene su hija? 17. Ay, señora, no invente. Pues, eh, al rato de nueve meses regresa. Seguro se fue con el novio. Anda de fiesta. Déjela que viva. Y además, a ver, por su foto, no, sí, sí está guapa, seguro que se fue con el galán. En lugar de aplicar la alerta Amber, sí saben qué es la alerta Amber. Eh, Desaparecidas y desaparecidos menores de edad, 17 años, ¿saben a los criminales cuánto les lleva sacar a una persona del Estado de México, Ciudad de México, a Guatemala, a Estados Unidos? Un día les cortan el cabello, se los pintan, eh, ya les tienen pasaportes o documentos falsos, lo que sea, y se las llevan a las fronteras. Y ahí entra el derecho internacional. Como ven, todo está relacionado. Pero lo más importante es que la alerta AMBER permite que las áreas de, 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 de justicia de distintos países estén alertas sobre el ingreso de menores de edad. ¿Qué hubiera pasado si el Ministerio Público, con respeto, atiende la denuncia de la mamá e inmediatamente se aplica la búsqueda? Pues aparecería la joven. Pero lamentablemente no sucede y pues todos los temas que conllevan a un feminicidio. ¿Saben dónde está y cómo está tipificado el feminicidio? Bueno, muchos. Yo estoy, como les dije, yo estoy en la Facultad de Derecho de la UNAM donde están muchas y muchos de los autores, de los libros, de mayor peso jurídico, ya saben, ¿no? Pues muchos de esas connotadas, como les diríamos allá, vacas sagradas del derecho, se negaban a reconocer el delito de feminicidio. Decían que ya existía el homicidio, que para qué queríamos nosotras mismas clasificarlo al lado de las mujeres. Pues bueno. Fue muy fuerte la lucha y principalmente de las activistas, de la sociedad civil, con argumentos y sobre todo con toda esa necesidad imperiosa que las mujeres de este país tenemos para que se reconociera que a las mujeres nos matan diferente. A un hombre cuando trae una rencilla, pues tiro de gracia. O de plano, cuando ya es algo muy grueso, que claro, ahora lo que hemos visto de redes del narcotráfico, bueno, los mutilan, etcétera, pero hasta ese escándalo. Pero una mujer víctima de feminicidio, primero, viene en el artículo 325 del Código Penal. ¿Cómo vienen la, 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 los elementos del tipo? Dice, generalmente se comete por una persona con la que tiene o tuvo una relación sentimental. O sea, su pareja, su expareja, el novio, el esposo, la pareja, esa persona que no le gustó algo de ella o que no le gustó que ella se quisiera salir del círculo de, de la violencia y entonces la asesinó. Segundo, cuando las asesinan es con más saña. Las mutilan, ahí dice, las mutilan. Las exhiben, o sea, las asesinan y luego las dejan desnudas para que se vean sus órganos genitales. O los mismos órganos genitales se los mutilan antes o después de asesinarlas. Otro tema, abusan sexualmente de ellas, antes o después de asesinarlas. Así viene en el código. Y por supuesto, cometen violación, introducción, sí, por supuesto, de, de, del pene, pero también de cualquier otro instrumento. O sea, verdaderamente nos destrozan por dentro y por fuera. Y aparte, las abandonan en cualquier lugar mutiladas y que hay que encontrar pues, por partes a las mujeres. Hay un libro muy interesante, La fosa de agua, de Lidiet Carrión, en el cual habla sobre el río de los remedios de un grupo de exmilitares, de militares que abusaban y desaparecían a jóvenes menores de edad, porque las involucraban en un tema de red de tráfico de, 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 de drogas, pero al rato pues, ellas jovencitas, adolescentes de secundaria, empezaban a platicar en lo que andaban, y pues lo que hacían, lo primero que hacían era secuestrarlas, violarlas, torturarlas y ya todo lo que les platiqué ahorita. Entonces, to, muchos de estos temas son a través de las redes sociales. Y no es para asustarnos, es para ocuparnos. Para ocuparnos en nosotros y para ocuparnos en otras que no tengan las previsiones necesarias para poder eh, navegar. Ahora, ¿qué pasa en las escuelas? Hay hostigamiento sexual. Las y los, los maestros, sobre todo. Oye, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Ah, pues sí, claro, para que ahí nos pase la calificación y nos diga qué día hay que exponer y más rápida la comunicación. Eso no es malo. Lo malo es cuando al profesor le gustó una alumna y en cortito inbox le empieza a mandar mensajes y ya le dice, oye, creo que saliste un poco baja de calificación, pero ¿qué te parece si vienes a mi casa y aquí revisamos el examen? Claro, universitarias no van a ir, pero que, bueno, algunas sí. Pero ¿qué tal las que van en, en nivel medio superior, en prepa, en CCH, Nosotros en, tenemos los las vocacionales. Pues por miedo van, o de plano no van y lo denuncian y entonces las reprueba y, en, y, y las demás dicen no, pues entonces sí acepto. Pero no, no, absolutamente todo, todo hay que denunciarlo. Ningún maestro debe sobrepasar la línea del respeto y, sobre todo, de la ética. Sí, ya sé que sonó arcaica mi palabra, ¿verdad? Como el papiro. Pero la ética es fundamental. Existen en todas las universidades códigos de ética. Si todo el personal los leyera y los aplicara, otra cosa sería. Nos ha tocado ver casos en distintas escuelas donde de plano las acosan, las persiguen, en muchas ocasiones. Sí salen con ellas, pero a la mala, o sea, siempre es la presión. ¿Cuál es la diferencia de una relación eh, jerárquica? Bueno, el hostigamiento, ustedes saben, se configura cuando te empiezan a hacer proposiciones, pero es alguien jerárquicamente superior, un maestro, un jefe. Y el acoso es entre pares, un alumno te empieza a insistir y tú dices que no, que no, que no, que no, pero ahí sigue, 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 eso es acoso y también lo puedes denunciar y hombres y mujeres, eh, porque nos ha tocado maestras y maestros que acosan. Pero más, el porcentaje es del 90% de hombres que acosan a las estudiantes. Y cuando son menores de edad, imagínense. Ahí entra sin duda otra ley que ustedes deben leer, que es la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es fundamental y es un parteaguas porque anteriormente en la Constitución y en la normativa mexicana no se consideraba el principio pro persona de la niñez. Muchos decían, porque al final son las y los legisladores los que hacen las leyes, no, pues es que los niños no votan, ¿qué importa? No es una comunidad que haya que favorecer o proteger, pero se ha visto tantos abusos que al final, afortunadamente, se hizo este gran ejercicio. Y bueno, pues finalmente, ¿para qué necesitamos más mujeres en cargos de decisión, en cargos de dirección, en cargos de legislación? En cargos de procuración de justicia, pues justamente porque las mujeres seguimos siendo vulneradas en nuestros derechos fundamentales como la libertad, como la decisión, como nuestro cuerpo. Entonces este es un llamado a que ustedes tomen el tema de la perspectiva de género más allá de solamente decir vinieron las y los alumnos. Ay, ya, ya nos van a dar la plática esas de mujeres. Ay son las viejas las que se reúnen. Y ahora qué quieren si ya tienen paridad. No son muchas reflexiones más, porque las pioneras del voto dejaron hasta su vida, sus familias, sangre, sudor, lágrimas, todas las de los años 1800 que estuvieron haciendo grandes esfuerzos porque las mujeres tuviéramos la libertad de participar en la vida pública, para que las mujeres actuales de cualquier edad del siglo XXI no ejerzamos nuestro poder de decisión. Cuando yo escucho a muchas mujeres que dicen, ay, ¿para qué voy a votar? Si tú supieras lo que costó obtener ese maravilloso derecho y todo lo que se puede cambiar a partir de tu participación. Y no solo en las jornadas electorales nacionales, hay jornadas en, en todos lados. Dicen, la vida es un cabildeo, ¿no? Al final de cuentas, en todo hay que estar negociando. Pero lo más importante y el mensaje que yo les quiero dejar, aparte de cuidarnos en el uso de las redes, es trabajar muy fuerte por una cultura de paz de negociación, de llevarnos bien, unas relaciones armónicas en la humanidad, no importa cuál sea la comunidad en la que te desenvuelves. Segundo, hay áreas donde se puede denunciar la violencia, las violencias de género. Y lo repito para los alumnos que no se habían incorporado, las comisiones de igualdad de género atienden a mujeres y a hombres. También hay hombres golpeados, también hay hombres abusados, también hay hombres que no les dejan ver a sus hijos, también hay hombres que por un divorcio han perdido absolutamente todas sus propiedades. En fin, hay una serie de connotaciones muy fuertes. Pero la sociedad todavía no ve muy bien que el hombre vaya y denuncie que algo de violencia está viviendo en su casa. Y lo más importante es que ustedes que están en esta edad formativa tomen muy en cuenta que la perspectiva de género y la no violencia la inclusión y la no discriminación por cualquier tema, diversidad sexual, discapacidad, origen étnico, eh, en fin, tantas características, ya que nuestro país es altamente discriminatorio, pues que eso no suceda, que a ustedes les ayude a ser futuros profesionistas con bases firmes, con el respeto a los derechos humanos y que se desenvuelvan o donde se desenvuelvan siempre impere la cultura de paz y sobre todo la justicia. Muchas gracias y estoy a sus órdenes por alguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Eh, queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestra ponente o duda o comentario. ¿No? Bueno, entonces con esto vamos a, la maestra va a dar por inaugurada las jornadas, que esta es nuestra primera actividad. Les invitamos que revisen el programa eh, de actividades que estamos planeando para ustedes eh, y que se puedan incorporar no solamente en el turno matutino, sino que planeemos actividades para el vespertín. ¿Podemos invitarlos? Sí, podemos invitarlos a quienes están presentes. Eh, esta fue nuestra conferencia magistral que inaugura... Y le agradezco muchísimo a la maestra porque la verdad es que nos dio un gran panorama sobre el uso adecuado que tenemos que hacer de las redes sociales. No siempre reflexionamos sobre ese punto y es parte de estas jornadas hablar de la prevención contra la violencia. Entonces creo que si bien no nos asustó, sí, como dijo, nos ocupa o nos debemos ocupar de atender todos estos elementos que nos ha señalado. En la tarde tendremos un taller que se llama Amores violentos. Sí, Amores violentos. Violencia en el noviazgo y en las relaciones erótico-afectivas, que ya nos comentabas, que es la causa primordial de violencia en la familia y violencia en las mujeres, ¿no? Quien nos violenta normalmente, y dicen las estadísticas, que es un familiar. Y eso es una estadística. Internacional, no solamente nacional. ¿no? Entonces, sí, coincide plenamente con esto. Y el martes tendremos una plática: jóvenes, enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva. Después tendremos un taller muy interesante de lo que nos comentaba también de hacer la cultura de la paz. Vamos a, vamos a tener un taller que se llama Justicia Restaurativa: Círculo de Paz para personas referenciadoras, dirigido al estudiantado de la FESA Catlán. Un gran tema, el estar formándonos para la paz, para, como dice nuestro presidente, abrazos, no balazos, él lo dice coloquialmente, pero parece que debemos de ir generando el tratarnos mejor unos a los otros y el cuidarnos también entre nosotros, el cuidado personal. Y el cuidado de la gente que tenemos cerca, de nuestros amigos, de nuestra familia, se puede dar y se puede empezar a conocer a través de esta justicia restaurativa. El miércoles habrá un taller, Políticas para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, y cerraremos con una conferencia, Violencia contra la Mujer, Reflexiones sobre el quehacer de la justicia social y el litigio estratégico con perspectiva de género. Entonces esto es lo que cerrará nuestras jornadas, quedamos por inauguradas el día de hoy, lunes 11 de noviembre. Ya las inauguramos desde hace un rato, ¿verdad? Que fue a las, que fue 11 de la mañana. Empezamos con esto. Entonces muchísimas gracias a todos, les agradezco su presencia, le agradezco a la maestra. Eh, Araceli, ¿verdad? Eh, y le damos un pequeño presente de parte de la facultad por habernos acompañado y por haber dedicado y compartido su experiencia con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Bueno, y a cambio también les traemos uno, un material muy importante. El Instituto Politécnico Nacional fue precursor del tema de la prevención. Y creo que por las jornadas que tienen más adelante de noviazgos eh, violentos, etcétera, les trajimos unos violentómetros bastante visibles, grandes, porque no es que el violentómetro mida la escala de violencia, la va señalando y ninguna, desde la mínima hasta la máxima, que es el feminicidio, se deben permitir. Así que mucho ojo y ahí se los traemos con mucho respeto para ustedes, maestro Honor y maestra Gaby. Tenemos efectivamente hemos compartido con el Instituto Politécnico Nacional este tema, fueron los primeros con los que la Comisión Local de Equidad de Género se acercó y tenemos unos violentómetros que ustedes nos regalaron eh, colocados en cada salón de esta facultad, que espero que ahí sigan, para que ahí siguen, todavía, sí, desde hace dos años tenemos esa información para que cada uno de ellos vaya reconociendo. Y vaya pudiendo atender en tiempo el nivel de violencia en la que está viviendo. Pero muchísimas gracias, bienvenidos. Ahorita se los repartimos a los jóvenes. Pues si quieren los repartimos entre los jóvenes que aquí, ¿no?